Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial para la comunidad. El tema de hoy es Borta, un frontend GUI para Borg Backup. Los miembros de la comunidad que me conocen saben que Borg Backup es mi software de backup de elección. Es rápido, tiene todas las funciones que necesito, de duplicación, copia incremental, cifrado, compresión, es de código abierto y totalmente gratuito. Además, está disponible para Linux, macOS, Docker y en forma de binarios para x64 y ARM. Por todo ello, puede funcionar prácticamente en cualquier sistema. El único problema es que Borg funciona mediante líneas de comando, lo cual lo hace algo complejo de usar para los usuarios que no tienen experiencia en este área. Para solventar este problema, nació Borta. Borta es un frontend de Borg Backup para dotarlo de una GUI. Sigue siendo Borg Backup, pero ahora disponemos de una interfaz de usuario, lo que lo hace apto para todos. En este tutorial vamos a explicar cómo instalarlo en Unraid usando Docker y explicaré cómo crear un repositorio, hacer los backups programados y restaurar archivos, así como algunos truquitos y funciones extra, como por ejemplo añadir notificaciones por Telegram. Y sí, si te lo estás preguntando, el nombre de Borg Backup proviene del colectivo Borg de la serie Star Trek. Y el nombre de Borta proviene de la especie Borta, también de Star Trek. A ver si adivináis si los developers prefieren Star Trek o Star Wars. Después de ver este tutorial, ya no tenéis excusa para no tener una política de backups correcta. Así pues, empezamos. Bien, nos encontramos en nuestro servidor Unraid. Tenemos un directorio del cual queremos realizar copias de seguridad. En este caso va a ser el directorio media. Y luego necesitamos otro directorio en el cual realizar las copias. Asumiendo que quisiéramos hacer una copia local, podríamos hacerlo en este share que he creado que se llama copia. Pero lo habitual es que deseemos hacerlo en otro dispositivo de nuestra red local. Para eso, lo único que tenemos que hacer es venirnos a la pestaña de main y aquí montar el otro directorio por SMB en este caso, o NFS, lo que prefiráis, ¿de acuerdo? Una vez ya preparado el directorio del cual queremos hacer la copia de seguridad y el directorio al cual queremos hacer la copia, vamos a instalar Borta. Vamos a la pestaña de aplicaciones y una vez allí, buscamos Borta. Nos aparecen dos contenedores. Ambos contenedores han sido creados por el compañero de nuestra comunidad, Smartphone Lover. Borta 2 es el que está más actualizado, así que es el que vamos a elegir. Lo primero que hacemos al entrar en la plantilla es pulsar sobre opciones avanzadas, porque tendremos que añadir una línea. El puerto que está por defecto es el puerto 5800. El backups from es el directorio del cual queremos hacer la copia de seguridad. Hemos dicho que queríamos hacerlo de media, así que seleccionamos share media. Y el directorio al cual queremos hacer el backup es el directorio to. En este caso, imaginando si quisiéramos hacerlo en el share del propio dispositivo, elegiríamos copia y ya está. Pero si no es así y lo que queremos es hacerlo por SMB, que es lo más habitual, pues en lugar de elegir un directorio local, nos vamos a MNT Remotes y dentro están los directorios montados de forma remota. Pues en este caso voy a seleccionar este de aquí, que está en una máquina virtual. Y voy a añadirle un directorio dentro llamado Borta Repo para identificarlo. En este caso hemos elegido un directorio montado en remoto con SMB. Para evitar problemas, tenemos, además de especificarlo, irnos a la pestaña de editar y una vez aquí cambiar el modo de acceso de lectura-escritura a lectura-escritura esclavo. Esto en concreto no tenemos que hacerlo si estamos montando un directorio en local, pero como en este caso es un directorio montado por SMB, este paso es necesario para evitar problemas. Salvamos. Y también es necesario decir que tenemos como opción para el directorio origen de los backups la opción de montarlo como solo lectura, que de hecho es lo que viene por defecto. De este modo, si hubiera algún problema con el contenedor de Borta, no existiría posibilidad de perder los datos, dado que el contenedor solo tendrá autorización de lectura sobre nuestros datos, no de escritura. Si pulsamos sobre más opciones, vemos que aquí podemos seleccionar si queremos cambiar el PUID y el GUID y la zona horaria. Bien,
Si no os termináis de enterar de cómo funciona todo esto, porque esto es un nivel básico de Docker, os dejaré en la descripción el enlace al vídeo que editamos hace unos días y que explica todo esto paso a paso. Bien, finalmente, si no queremos hacer notificaciones, ya hemos acabado. Si quisiéramos realizar notificaciones a través de Telegram, es necesario que hagamos una modificación más. En la zona de Post Argument, vamos a clicar y copiamos lo que aparece en pantalla. Barra bin barra sh menos c apk add curl, dólar dólar, perdón, and barra init y comillas. Lo dejaré escrito en la descripción también. Esto lo único que hace es instalar el comando curl, que es el que utilizaremos para las notificaciones y para los hooks. Esto ya lo veremos más adelante. Bien, y con esto ya está instalado. Pulsamos aplicar y se instala. Si nos dirigimos a Docker, tiene que aparecer aquí Borta y ya está funcionando. Y con esto termina la instalación. Ahora vamos a explicar el siguiente paso, cómo hacerlo funcionar. En esta pantalla podemos ver que he abierto una sesión SSH a la máquina virtual que es el destino del repositorio, ¿vale? Es de aquí es donde se van a hacer los backups. Ya estoy en el directorio backup, el directorio montado, y si hago un ls, vemos que el directorio borta repo ya se ha creado. Accediendo dentro, si hacemos un ls, podemos ver que el directorio en este momento se encuentra vacío. Ahora vamos a arrancar borta. Pulsamos en el icono y damos web GUI. Y aquí tenemos Borta. Voy a explicar cómo funciona cada una de las pestañas y de las opciones. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el destino de los backups. Eso es lo que se denomina repositorio. Pinchamos en la barra y le damos inicializar un repositorio nuevo. Seleccionando la carpeta, tenemos que dirigirnos al directorio barra locations to. From es el directorio del cual se va a hacer backup y to es el directorio en el cual se graban los backups. Como lo he montado antes, esto corresponde con la máquina virtual. Seleccionamos. Ahora podemos elegir un password. Al menos 8 caracteres. Una vez elegido el password, otras opciones que podemos modificar, podemos verlas en avanzado. La llave SSH en este caso no nos vamos a preocupar de ella, luego lo explicaré. Y aquí podemos seleccionar cuál es el tipo de cifrado que queremos. Por defecto lo vamos a dejar en RepoKey Blake 2, que es el recomendado. Si deseamos añadir algún comando extra de Borg, lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, podríamos definir una cuota máxima de almacenamiento. Esta zona de la GUI corresponde o es el equivalente al comando Borg init. Podéis leer la documentación de Borg si queréis más información. Bien, una vez seleccionado, aceptamos. Y ya se ha creado el repositorio. Siguiendo con las opciones, la llave SSH no vamos a seleccionarla en este caso, porque estamos montando directorios por SMB. Aquí podemos seleccionar el grado de compresión si queremos o que no haya compresión. Lo voy a dejar por defecto en LZ4. La siguiente pestaña, Sources, es la pestaña en la cual podemos elegir cuáles son los directorios de los que queremos hacer backup. Seleccionamos Añadir carpeta y nos vamos a Locations. El directorio del cual se va a hacer la copia de seguridad se encuentra dentro de From. Esto equivaldría, dado que lo he montado así al crear el contenedor, correspondería con la carpeta Media. Puedo seleccionar un directorio o un subdirectorio de esta carpeta, pero en este caso lo voy a dejar para hacer el backup de todo el directorio media. Ya está seleccionado. Si quisiéramos añadir otro directorio, lo podemos hacer aquí, o añadir ficheros específicamente. Los dos espacios en la parte inferior nos permiten definir si queremos excluir de las copias de seguridad ciertos patrones o ciertos archivos o directorios. Podéis leer la documentación de Borg para más información. Antes de empezar la copia de seguridad, nos vamos a ir a la pestaña de archivos y dentro de la pestaña de prune y nombre de archivos, vamos a seleccionar cuál es el nombre que queremos que tengan nuestros backups. Por defecto viene con la opción Hostname, que en este caso es el ID del contenedor. Esto lo podemos cambiar como nosotros lo deseemos. Por ejemplo, asumiendo que queremos que nuestro backup se llame Backup Media, podemos colocarlo así. Aquí tenemos la preview de cómo va a quedar. En este caso sería el nombre que yo he elegido, Backup Media, y después
este comando de aquí añade al final la fecha en forma de año, mes, día, hora, minuto y segundo. Si no queremos hora, minuto y segundo, los podemos borrar de aquí, de esta forma. Y así solo se grabaría con fecha de día. No obstante, esto nos limita a un backup diario. Yo para este ejemplo lo voy a dejar igual. Y en la zona de prune es necesario que utilicemos el mismo nombre que hemos puesto arriba en el nombre de archivo. Si arriba hemos llamado backup media guión lo que sea, aquí tenemos que poner también backup media guión. Muy bien, ya está todo listo. Ahora podemos hacer el primer backup. Podemos ver cómo aparecen los datos de lo que ocupa originalmente, lo que ocupa comprimido y lo que ocupa utilizando la deduplicación. Luego veremos esto con un poquito más de detalle. Ahora esperaremos a que termine de hacerse la copia de seguridad. 5 minutes later. Aquí estamos después de finalizar el backup. Abajo nos da el mensaje de que el backup ha terminado y si nos desplazamos hasta archivos, se nos muestra que existe un backup realizado con esta fecha que tiene este tamaño, el tiempo que ha tardado y el nombre del backup. En la pestaña de programación podemos también acceder al log y vemos que el comando create, es decir, el comando para realizar el backup, ha terminado a esta hora y con código 0. Existen tres tipos de código. Código 0 es que se ha completado con éxito. Código 1 es que se ha completado con éxito, pero ha habido alguna advertencia o algún problema, normalmente algún archivo que no ha podido hacer backup, por ejemplo, por problemas de permisos. Y código 2, que significa error, no se ha podido completar. Aquí podemos ver un ejemplo que antes intenté hacer un backup fuera de cámara y dio error debido a que no tenía espacio disponible. Vuelvo a la sesión SSH de la máquina virtual donde se han realizado las copias de seguridad. Haciendo un ls aparecen los archivos que corresponden al repositorio. Y un du me muestra el espacio ocupado, 8 GB, que se corresponde con el espacio ocupado por el backup. De esta forma podemos hacer backup simplemente pulsando el botón de nuevo. Dado que no he modificado ningún archivo respecto al previo, vemos que este último backup solo ha ocupado 603 bytes. Eso es debido a que Borg tiene capacidad de copia incremental y de duplicación. Solamente copiará los archivos nuevos que se hayan creado. Los archivos antiguos no los volverá a copiar otra vez. De acuerdo, ahora fuera de cámara he estado jugando un poco con el tamaño de los archivos y creando y borrando algún archivo de la carpeta media. Esto me permitirá ahora demostraros la función de diff, por ejemplo. Vamos a hacer un nuevo backup. Perfecto, ya ha terminado el backup. Nos dirigimos a la pestaña de archivos y vemos que se ha creado un backup nuevo. Ignorar la pestaña de tamaño porque no se corresponde con la realidad. Seguramente será un bug ya que Borta se encuentra actualmente en desarrollo. ¿Pero qué es lo que ha cambiado entre cada backup? Bueno, muy sencillo. Nos vamos al botón de diff y pulsando me permite elegir cuáles son los distintos backups que quiero comparar. Selecciono dos de ellos. Por ejemplo, vamos a comparar el segundo y el tercer backup. Y pulsando en diff, exponiendo el árbol de archivos, me está diciendo qué es lo que ha cambiado entre el segundo y el tercer backup. En este caso, el fichero 3 ha sido borrado y se han creado unos archivos nuevos. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez entre el primer y el segundo backup. Si os fijáis, al pedirle a Borta que nos diga cuál es la diferencia entre el primer y el segundo backup, nos sale vacío. Esto es porque, si os acordáis, hicimos el segundo backup inmediatamente después del primero, por lo que el segundo backup es idéntico al primero, no hubo cambios. De ahí que la pestaña aparezca vacía. Así, con el botón diff podemos estar al tanto de cuáles son los cambios realizados entre los distintos backups. El botón check sirve para realizar un chequeo del repositorio. Comprueba la integridad para comprobar que no se ha producido ningún daño en los backups. El botón prune sirve para borrar aquellos backups que se salen de la política de retención que hayamos definido. Ahora vamos a hacer esto. Dirigíos a la pestaña de programación y lo primero que vamos a hacer es programar
cuál es la frecuencia de los backups que queremos. Actualmente está en modo manual, es decir, que solamente realizará backups cuando nosotros pulsemos el botón. Esto habitualmente no nos interesa, así que vamos a definir cuándo queremos hacer el backup. Si queremos hacer un backup a diario, pulsamos en la opción de backup diario y seleccionamos la hora que queramos. A partir de ahora, los backups se realizarán automáticamente cada día a esa hora. Si queremos una política distinta, podemos elegir por minutos, horas, días o incluso semanas. Si queremos hacer un backup cada 2 semanas, podemos marcarlo de esta forma. A la derecha tenemos la opción de validar repositorio cada 3 semanas. Esto realiza un chequeo del repositorio, como he explicado antes, para comprobar la integridad de los datos. Habitualmente, uno cada 4 semanas es una buena política. Si no queremos que Vortan vaya borrando los backups más antiguos, podemos dejar la opción de prune desactivada. Pese a ello, esto no es lo habitual. Normalmente queremos una política de retención determinada, por ejemplo, que se mantengan los backups del último mes, pero que se borren los más antiguos. O más frecuentemente, algo un poquito más concreto, como por ejemplo, mantener un backup diario durante la última semana, un backup semanal las 4 semanas siguientes y un backup mensual durante los últimos 6 meses y que se borren los anteriores. Todo esto es la función prune. Nosotros en este caso la vamos a activar. Y vamos ahora a pasar a la pestaña de Archivos y la subpestaña de Prune Options para definir cuál es nuestra política de retención. La política que viene por defecto no es una mala política. Esto quiere decir que va a mantener los últimos 2 backups realizados en la última hora. Luego mantendrá un backup diario durante los siguientes 7 días. Además, mantendrá un backup semanal durante las siguientes 4 semanas. Además, mantendrá un backup al mes de los últimos 6 meses. Y finalmente, un backup anual durante los últimos 2 años. Y además de ello, esta opción dice, independientemente de esto, mantén todos los backups de las últimas 10 horas. Yo en este caso no voy a modificar la política de retención que viene por defecto. Y con esto ya tenemos preparado nuestro sistema de backups, no hay que hacer nada más. Ahora podemos cerrar el contenedor y automáticamente se crearán los backups según la programación que nosotros le hayamos marcado. Vamos a crear un backup nuevo ahora. Y ahora, una vez que se ha creado este último backup, vamos a efectuar un prune. Vemos que se mantienen los 2 últimos backups, pero en cambio se ha borrado uno de los backups del día 26 por la política de retención que habíamos definido. Recomiendo encarecidamente leer la documentación de Borg respecto a la política de retención, porque cuesta un poquito de entender las primeras veces, pero una vez que lo entiendes se hace bastante simple. Y con esto tenemos Vorta funcionando con nuestra política de retención de backups y todo correcto, y no es necesario hacer absolutamente nada más. Ahora vamos a explicar el proceso para utilizar Vorta por SSH. La principal ventaja de utilizar SSH es que literalmente lo podéis utilizar contra cualquier servidor que esté expuesto a Internet, ya que SSH es un servicio de transmisión de datos cifrado y el único requerimiento que tiene es que el servidor que va a recibir los datos, es decir, que va a ser el repositorio donde se guarden los backups, tenga también Borg Backup instalado. Voy a explicar los pasos uno a uno. Aquí tengo abierta la terminal del servidor donde voy a hacer los backups. Es una máquina virtual Ubuntu, pero como podemos ver, no tiene Borg instalado. Así que lo primero que vamos a hacer es instalarlo. Utilizamos el comando sudo apt install borg backup y tras unos segundos ya tenemos instalado Borg. Podemos comprobar que es así utilizando el comando borg --version. Y me devuelve que la versión instalada es la 1.1.15. La versión puede variar. Esta es la versión que está en el repositorio oficial de Ubuntu. Si utilizáis un servidor o un VPS que no utilice en Ubuntu, sino que utilice Debian o utilice Alpine, la versión puede ser distinta. Lo que sí es importante es que esté por lo menos en la misma rama principal, mínimo 1.1.xx. Ya tenemos Borg instalado en nuestro destino, que en este caso es la máquina virtual, y ahora vamos a instalar Vorta en nuestro servidor Android. Nos vamos a la pestaña de aplicaciones y como antes buscamos Vorta. Instalamos. En este caso voy a cambiarle el nombre y va a ser Vorta SSH. El puerto lo vamos a dejar igual. El directorio del cual vamos a hacer los backups es el mismo, media,
Pero en este caso, como vamos a hacer el backup online a nuestro servidor, no necesitamos que haya un repositorio local. En este caso, puedo elegir eliminar la pestaña de destino de los backups. Bien, en principio esto es todo. Aplicamos y se instala el contenedor. Ya tenemos el contenedor funcionando y vamos a entrar. Bueno, aquí estamos. Es necesario remarcar que el creador del contenedor específicamente estipula en los datos de su repositorio que este contenedor no está preparado para utilizar SSH, para hacer las copias online. A pesar de ello, existe una forma de habilitarlo. Voy a explicar los pasos. Tenemos que crear en primer lugar una llave SSH para que se pueda hacer la conexión con nuestro servidor. El problema es que el directorio que nos da por defecto no funciona si intentamos generar la llave. Tenemos que hacer unos pasos antes. Nos vamos a la pestaña de Docker, seleccionamos el contenedor y entramos en consola. Se abre la consola y vamos a tener que poner unos comandos. Es muy sencillito. Son solamente un par de comandos. En primer lugar, vamos a hacer un directorio. Dado que me interesa que las llaves sean accesibles y tenerlas disponibles por si las quiero guardar, voy a instalar las llaves en el directorio config. Vamos a crear un directorio con el siguiente comando. /config /sshcase/.ssh. En este caso, sshcase lo podéis cambiar por lo que vosotros queráis, pero tenemos que ponerlo dentro de config y el directorio que hay dentro del sshcase será .ssh. He cometido un error. ¡Despedido! Vuelvo a crearlo, pero esta vez vamos a llamarlo bien. SSH. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar el comando usermod -d /config /sshcase /app. Una vez hecho esto, volvemos a la GUI de Borta. Pulsamos sobre crear una nueva llave. En el directorio vamos a cambiar el que viene por defecto por /config /sshcase y el resto lo dejamos igual. Pulsamos sobre generar y ya nos da el mensaje de que se ha creado una nueva llave. Volviendo a nuestra terminal del contenedor, si hacemos un ls en el directorio, vemos que las llaves se han creado bien. Lo último que nos falta es utilizar el comando sh-copy-id -i y poner la ruta donde está la llave. Y después ponemos los datos como si hiciéramos SSH en el servidor donde se harán los backups. En este caso, yo hago SSH con el usuario carpe y la IP de mi máquina virtual acaba en 13. Este comando lo que hace es hacer SSH una vez pidiendo las credenciales, es decir, te pedirá el password a continuación, hace login y después copia la llave automáticamente en el servidor. De esta forma, a partir de este momento, se puede hacer SSH sin necesidad de introducir el password. Y ahora a continuación nos pide el password para hacer SSH. Lo ponemos y nos dice que ya se ha copiado la llave. Ahora voy a comprobar que la llave se ha instalado correctamente en la máquina virtual. Utilizando el comando sh-i, especificando la llave y después poniendo las credenciales de la máquina virtual, fijaos que ahora ha hecho login pero no me ha pedido el password. Eso es que la llave funciona correctamente. Ya tenemos la llave preparada. Ahora nos falta crear el repositorio. De vuelta a nuestra máquina virtual, voy a crear el directorio donde quiero hacer las copias de seguridad. Aquí. Actualmente me encuentro en la carpeta Home Carpe y voy a crear una carpeta para hacer los backups. Ya tengo la carpeta creada. Por lo tanto, la carpeta del repositorio será /home/carpe/borta-ssh. Volviendo a Borta, seleccionamos
inicializar un nuevo repositorio y en lugar de buscar en local como hacíamos antes, lo que vamos a hacer es poner el usuario del login, la IP, dos puntos y el directorio. Ahora ponemos el password, damos crear y si todo se ha hecho bien, debemos recibir el mensaje de que está todo correcto. Volviendo a la máquina virtual, dentro del directorio Borta se ha creado el repositorio. Y ahora ya el funcionamiento es exactamente el mismo que cuando el repositorio es local. Seleccionamos el directorio en el cual queremos hacer el backup, iniciamos y el backup se crea. Ya está copiando los contenidos. Y vemos que nuestro repositorio se va llenando. Recordad que esta conexión la estamos haciendo por SSH en lugar de por SMB como era antes. SMB es un protocolo perfectamente adecuado para trabajar en nuestra red de área local, pero si queremos hacer los backups en un dispositivo que está fuera de nuestra red local, lo más adecuado es utilizar un protocolo con capacidad de cifrado, como SSH. Si yo, por ejemplo, tengo un NAS en casa de otra persona y quiero hacer las copias de seguridad en él, debo utilizar SSH, nunca SMB, ya que SMB no es seguro para enviar datos a través de Internet. La principal ventaja de utilizar SSH es que nos va a permitir hacer los backups en cualquier dispositivo que esté conectado a Internet y que tenga Borg instalado. Puede ser un NAS, puede ser una Raspberry Pi, puede ser un VPS que tengamos pagado, un servidor de Amazon o de Oracle o de cualquier cosa. Siempre que tenga Borg instalado y tengas acceso por SSH, puedes hacer copias de seguridad utilizando Borg, en este caso Borta. Todo lo demás funciona exactamente igual que como he explicado antes para las copias locales. Solo añadir antes de finalizar esta sección que si actualizáis el contenedor o lo borráis y lo volvéis a instalar, tendréis que repetir el comando de usermod-d porque de lo contrario volverá a establecerse el directorio por defecto para el usuario app y no reconocerá la llave SSH que está creada. En esta parte del tutorial voy a explicar cómo restaurar las copias de seguridad usando Borta. Nos encontramos en Borta, nos dirigimos a la pestaña de archivos y aquí tenemos las copias de seguridad que se han hecho hasta el momento. En Borg Backup las copias de seguridad se denominan archivos. Vamos a realizar la restauración de una de ellas. Podríamos restaurar directamente en el directorio config, pero en este caso voy a crear un directorio específico para hacer la restauración. Me dirijo a la plantilla de Borta y vamos a crear un nuevo directorio. Le vamos a colocar en el directorio Locations Restauración y lo vamos a hacer en el directorio Copia. Le damos permisos de lectura y escritura y guardamos. Aplicamos. Abro la terminal para que veáis que ese directorio no contiene nada. El directorio está vacío. Una vez cambiada la plantilla, como actualmente estoy utilizando la versión por SSH, tengo que volver a poner el comando usermod. Abrimos Borta. Vamos a comprobar que las llaves están correctas. Perfecto, me he creado un nuevo backup. Vamos a esperar unos segundos a que termine. Two very boring minutes later. Bien, ya he acabado. Para restaurar nos dirigimos a archivos y aquí tenemos la fecha en la cual se ha creado cada archivo, cada backup. Aquí tenemos el día y la hora, asumiendo que queramos realizar una restauración desde el último backup realizado, que sería este de aquí. Seleccionamos el archivo, nos vamos abajo a los tres puntos y seleccionamos extraer. Ahora se nos abre
un árbol de directorios en el cual tenemos todos los archivos que hay dentro del backup. Por ejemplo, voy a restaurar el directorio 3. Dentro del directorio 2, el directorio 3, que tiene dos archivos. Muy bien, pues yo quiero restaurar este directorio completo. Lo marco y pulso sobre extraer. Ahora me pregunta dónde quiero realizar la extracción. Vamos a utilizar el directorio que hemos creado antes. Locations, restauración. Elegimos. Y aquí nos sale que se está restaurando. Vamos a darle unos segundos. 15 minutes later. Ya se ha completado la restauración. Si nos dirigimos a la pestaña de logs, veremos que se ha realizado el comando extract desde el repositorio de la máquina virtual por SSH y que ha acabado con código 0, es decir, que se ha realizado correctamente. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Abriendo de nuevo la terminal del servidor. Y aquí lo tenemos. Se crea con el árbol completo, pero vaya, no es ningún problema. Aquí tenemos el directorio 2. Con los archivos. Ya hemos realizado la restauración. No hay mucho más que explicar de este paso. Simplemente seleccionar la versión del backup de la cual queremos restaurar, seleccionar los directorios o los archivos que queremos restaurar y pulsar sobre el botón extraer. La parte final del tutorial explica cómo implementar las notificaciones a través de bots en Telegram y el uso de healthcheck.io para controlar si los backups se están realizando periódicamente o no. En esta parte del tutorial vamos a explicar cómo implementar las notificaciones a través de Telegram. Para esta parte del tutorial, asumo que ya tienes unos conocimientos de cómo funcionan los bots de Telegram, cómo crear tu bot utilizando el bot Botfather, sabes lo que es la API del bot y lo que es el chat ID o el ID de usuario. Si no tienes estos conocimientos de base, usa Google porque es algo muy sencillo de hacer. Bien, en esta pantalla, en la ventana de la derecha tengo un grupo de Telegram que he creado específicamente para este tutorial y a la izquierda una terminal. Porque antes de explicar cómo implementar esas notificaciones en Borta, primero quiero explicar la base de cómo funcionan, lo cual lo podemos hacer a través de cualquier terminal. Una vez que ya tengamos estos conocimientos, es entonces cuando lo implementaremos en Borta. El comando base para lanzar una notificación en Telegram es el siguiente. Aquí aparece en pantalla. Dejaré abajo un enlace en la descripción. Básicamente este comando es un simple curl. -S, aquí indicas que lo quieres lanzar en modo HTML. Aquí indicas la ID del chat al cual quieres lanzar la notificación. DataText indica cuál es el texto que quieres mandar. Y esta es la URL. Tenemos que cambiar $API en esta parte por el token del bot. Y $ID en esta parte por el ID del chat. Asumiendo que ya tenéis el bot creado y también el grupo al cual queréis mandar las notificaciones, vamos a modificar esta línea de comando. Bien, yo ya he creado aquí un bot de Telegram. Este bot lo voy a destruir conforme termine el tutorial, evidentemente. Así que no me importa exponer el token. Este token es único. Este es lo que tenemos que copiar. Copiamos esto. Nos venimos de nuevo aquí. Y cambiamos $API por este token. Siempre es unos números, dos puntos y luego una serie de letras y números. Ahora vamos a ir al canal que he creado y para saber la ID del canal existen varias formas. La forma más sencilla es meter dentro del grupo a Miss Rose y lanzar el comando /ID. Y Rose nos devuelve cuál es el chat ID. Para hacer las notificaciones podéis crear un grupo y que las notificaciones de los distintos bots vayan a este canal, eso es lo que yo hago. O también alternativamente podéis buscar vuestra propia ID de usuario y entonces los bots os lanzarán directamente a vosotros las notificaciones como mensaje privado. Es importante que sepáis que en este último caso, para poder lograr que el bot os mande los mensajes de notificación como mensajes privados, antes tenéis que haberle mandado vosotros un mensaje al bot. Esto se hace para evitar recibir spam de cualquier bot. Solo los bots a los que tú hayas iniciado un mensaje previamente están autorizados a mandarte a ti mensajes. Vamos a copiarlo. Volvemos aquí. Y cambiamos
$ID por el chat ID. Y ahora fijaos, simplemente dando enter, inmediatamente nos aparece el texto en el canal. Si queremos cambiar el texto que se nos notifica, podemos cambiar texto por cualquier cosa que queramos. Perdón, cuando utilizamos signos, tenemos que cambiar las comillas por comillas simple. Ahora sí. Pues tan sencillo como esto. Esto es lo que vamos a aprovechar para lanzar las notificaciones desde Borta. Y lo bueno que tiene esto es que puedes utilizarlo literalmente en cualquier dispositivo que tenga capacidad de lanzar el comando curl. Aplicando esta misma filosofía, podemos hacer que cualquier script en cualquier dispositivo, una Raspberry, una máquina virtual, cualquier contenedor, nos notifique cuando pase X o Y, en base a lo que nosotros programemos con un script de bash. Eso evidentemente queda fuera de los objetivos de este tutorial, pero es para que tengáis en cuenta que las notificaciones de Telegram son simplemente un curl, sin más. Ahora voy a enseñaros cómo implementar este conocimiento dentro de Borta. De nuevo, en nuestro contenedor de Borta, vamos a aplicar lo que acabamos de aprender para mandar notificaciones a nuestro grupo. Nos dirigimos a la pestaña de programación y allí donde dice comandos de shell. Pulsamos y vemos que tenemos tres líneas. La línea de abajo es para pasar flags a Borg cuando realiza los backups. Estos argumentos están detallados en la documentación, pero en este caso esta línea no la vamos a tocar. La que nos interesa son las dos líneas de encima. La primera línea lo que hace es lanzar el comando que le especifiquemos cuando se inician los backups. Y la segunda línea lo que hace es ejecutar los comandos que le digamos cuando ha terminado de hacer el backup. Y luego además vemos que aquí abajo nos aparecen cuatro variables environment, que son variables que Borta nos da para poder usarlas si queremos. Repo URL corresponde con la URL del repositorio. Profile name corresponde con el profile que queramos, default, o si queremos crear algún otro, algún otro. Y return code lo que nos devuelve es el código de finalización de los backups. Es decir, nos devuelve si ha acabado el backup con código 0, con código 1 o con código 2. Vamos a empezar por lo sencillo. Notificación cuando se inicia el backup. Tengo aquí un script preparado que es muy sencillito. El chat ID y el token del bot ya los hemos explicado. Ahora lo que nos interesa es esta parte, que es lo que vamos a mandar. Es tan sencillo como que me va a mandar en negrita Borta Backup. Esto de aquí significa siguiente línea. Luego mandará en cursiva estado y el texto iniciando backup. Lo que hacemos es copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Para pegarlo dentro del contenedor necesitamos irnos a la parte donde dice clipboard, pegar el texto, enviamos y ahora ya lo tenemos dentro del contenedor y lo podemos pegar. Si lo hemos hecho bien, ahora al lanzar el backup debería notificarnos que acaba de iniciarse. Vamos a lanzar el backup. Justo en el momento en que empieza la copia de seguridad, nos manda una notificación avisando con el texto que hemos especificado antes. Bien, esta parte ya está hecha. Ahora vamos a hacer lo mismo para que nos notifique cuando termina. Esta es la solución más sencilla. Hacemos exactamente igual, simplemente cambiamos iniciando backup por backup finalizado. Y si ahora lanzamos el backup, nos notifica de que acaba de iniciarse el backup, se está llevando a cabo la copia de seguridad y cuando finaliza nos avisa de que ya ha finalizado. Bueno, pues ya estaría, ¿no? No del todo. Si solo queremos que nos avise de cuándo ha acabado el backup, ya estaría. Pero a mí me interesa tener más información. Yo quiero saber si el backup ha finalizado de forma correcta o no. Afortunadamente, Borta nos ofrece
esta variable environment, que es returncode. Returncode es básicamente, como ya expliqué antes, 0 si el backup ha acabado correctamente, 1 si ha acabado pero ha habido alguna advertencia y 2 si ha habido errores. Borta nos devuelve este código en forma de variable. Aprovechándonos de esto, tengo aquí preparado un pequeño script que puede ser de ayuda. Es un script un poquito complejo a primera vista, pero realmente es muy sencillo. Además, el Carpe del futuro seguro que va a editar una pantalla donde va a explicarlo todo. ¿Porfa? Vale, gracias. Básicamente, como veis, lo que hace es que lee cuál es el código return code y si es 0 le asigna el string backup correcto, si es 1 le asigna el string backup completado pero con advertencias y si es 2 le asigna el string error en backup. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar. Muy bien, listo. Vamos a ver qué ocurre ahora. Inicio el backup. Me notifica que se ha iniciado, correcto. Y vamos a ver qué pasa cuando acaba. Fijaos, backup correcto. Ahora no solo nos notifica de que el backup ha finalizado, sino que además nos notifica si ha acabado correctamente o si ha habido errores. Vamos a hacer una prueba a ver si realmente ocurre lo que he dicho. Tengo abierta una consola en la cual he hecho SSH a la máquina virtual donde se hacen las copias de seguridad y voy a iniciar un backup. Al iniciar el backup, en la máquina virtual se ejecutará en segundo plano un comando de borgserv, porque ya expliqué que cuando se hace por SSH se necesita que el servidor tenga instalado borg. Lo que haré será matar el proceso de borg de modo que la copia de seguridad fracasará y deberíamos recibir una notificación de que el backup ha sido erróneo. Vamos a ver si ocurre así. Inicio el backup. Perfecto. Busco el proceso. Mato el proceso de Borg. Y fijaos lo que ha ocurrido. Se ha interrumpido la copia de seguridad y Borta me devuelve el mensaje de que ha habido un error en el backup. Vamos a reiniciarlo. Y vamos a dejarlo que acabe correctamente. De nuevo, backup correcto. Muy bien, pues ya estaría en cuanto a notificaciones. Esto que he explicado aquí es un script muy sencillito y que realmente tampoco saca tanto partido a las cosas que se pueden hacer por bash. Pero vaya, puede servir como inspiración para crear alguna cosa un poquito más compleja. Para mí esto es más que suficiente y cumple las funciones que yo espero de un sistema de notificaciones. Las notificaciones a través de Telegram están muy bien, pero son notificaciones activas, es decir, recibes la notificación cuando el trabajo se lleva a cabo, pero por supuesto no puedes recibirlas si el contenedor falla o si existe algún problema que evita que se ejecuten los comandos. Para controlar de forma simple y eficiente todos nuestros automatismos, ya bien sean copia de seguridad u otros proyectos, existen páginas como healthchecks.io. Esta página nos ofrece un servicio gratuito que funciona de la siguiente forma. Cada vez que un trabajo o script se pone en funcionamiento, se notifica al servidor de HealthCheck que el proyecto está en funcionamiento. Y cuando termina, se notifica que el trabajo ha terminado. Los servidores de HealthCheck monitorizan y esperan estas notificaciones. Si ocurre algo que evita que los trabajos se inicien, el servidor de HealthCheck no recibirá la notificación de inicio. Y si pasa más de X tiempo, asumirá que algo ha ocurrido y te avisará de forma activa. De esta forma conseguimos una notificación activa en caso de que nuestro servidor no esté realizando las funciones que nosotros queremos. En la página de precios podéis ver que es gratuito hasta 20 trabajos. Además de esto, en caso de que necesitáramos monitorizar más de 20, siempre es posible utilizar una segunda cuenta de correo para tener otros 20 gratuitos. Para este ejemplo he creado una cuenta de correo temporal en un servidor, mi preferido es Guerrilla Mail. Voy a explicaros cómo funciona. Lo primero que deberíais hacer es leeros la documentación, como siempre. Aquí te viene explicado cómo funciona todo, pero básicamente es como os he explicado. El servidor recibe un ping de inicio y un ping de finalización. Si estos pings no ocurren en un periodo de tiempo preestablecido, el servidor asume que algo está ocurriendo y te notifica.
voy a explicar cómo añadir un trabajo. Desde la pantalla principal nos dirigimos a añadir un nuevo chequeo. Aquí aparece el identificador del trabajo. Este es el nombre y lo podemos cambiar. Esta de aquí es la dirección a la cual tenemos que realizar el ping. En este caso, la forma más cómoda será utilizar curl. Nos vamos a ejemplos de uso y aquí en bash tenemos ya directamente el comando que tenemos que utilizar. Vamos a copiarlo y listo. Igual que pasa con las notificaciones de Telegram, podemos utilizar estos comandos desde cualquier terminal. Vamos a hacer un ejemplo desde la terminal de este ordenador. Abro la terminal y voy a copiar y pegar el comando. Al final del comando voy a añadir barra start. Esto notifica a Health Check que el trabajo acaba de comenzar. Muy bien. Fijaos, nos está avisando de que a las 12:44 se ha iniciado un trabajo y la IP desde la cual se ha realizado. Para notificar que el trabajo ha finalizado, lanzamos el mismo comando, pero sin el start que pusimos al final. Y se actualiza. Y como veis, ahora me da el OK. El trabajo empezó a las 12:44 y terminó 36 segundos después de forma correcta. Ahora lo siguiente sería establecer cuál es la programación que queremos. Nos dirigimos a cambio de programación y aquí es donde especificamos qué periodo de tiempo le damos para que nos notifique en caso de que no se lleve a cabo el trabajo. Imaginad, por ejemplo, que hacemos una copia de seguridad semanal. Entonces, el periodo de tiempo son 7 días. Y abajo establecemos el periodo de gracia, es decir, cuántas horas o días tiene que esperar el servidor de Health Check antes de notificarte como que ha habido un error en el trabajo. Si hacemos la copia de seguridad cada 7 días y asumiendo que la copia puede tardar, digamos, un día completo, podemos establecer un periodo de gracia de, por ejemplo, 2 días. De esta forma, si pasan 9 días sin que exista un ping, el servidor nos avisará. Salvamos y ya está todo configurado. Ahora lo único que nos falta es especificar qué sistema de notificación queremos. Por defecto, viene activado para correo electrónico. Pero dado que he utilizado un correo temporal, esta no me va a servir. Vosotros podéis utilizarla o también tenemos otros sistemas. Si vamos a la pestaña de integraciones, aquí tenemos todos los sistemas de integración que tenemos. Podemos utilizar Discord, podemos utilizar Line, Matrix, etc. Incluso Prometheus, Pushover, que es muy conocido también, y por supuesto Telegram. WhatsApp se puede utilizar, pero los mensajes de WhatsApp creo recordar que son de pago. Para Telegram podemos añadir la integración y aquí viene explicada cómo hay que hacerlo. Yo no lo voy a hacer, pero básicamente es buscar su bot, añadirlo al grupo que queráis y mandarle un mensaje para que nos devuelva una URL que luego pondremos para activarlo. Vamos a integrar esto en nuestra instancia de Borta. Nos dirigimos a la pestaña de programación y dentro de ella a la subpestaña de comandos de Shell y es tan sencillo como añadir al final del hook de inicio espacio and espacio y después pegar el comando que hemos visto. Dado que esta línea corresponde al inicio del backup, añadiremos barra start y luego hacemos lo mismo en la línea de abajo, espacio, and, espacio, pegamos y ahora no añadimos start. Y ya está. Fijaos. Vamos a nuestro trabajo, entramos en detalles, voy a iniciar un backup. Iniciamos backup. Y ahora tendría que salir, correcto, que se ha iniciado la copia de seguridad y la dirección IP desde la cual se ha hecho. Y unos segundos después, 12 segundos exactamente, nos avisa que la copia ha finalizado de forma correcta. De esta forma tan sencilla, en caso de que las copias de seguridad no se estén realizando, Health Check nos avisará de que algo ocurre y podremos buscar cuál es el problema y subsanarlo. Y con esto termina el tutorial sobre Borta. Os animo a que probéis Borg, ya bien sea en su forma básica, Borg Backup, mediante la implementación de archivos YML con Borgmatic, o con GUI usando Borta. En cualquiera de estos casos, es un software de copia de seguridad increíble.
Desde la comunidad deseamos que este tutorial os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.